Hello guys, good evening. Hello, hello. Good Hello, evening. teacher. Good evening, teacher. Good evening, guys. How are you doing today? How is everything going, guys? Hi, teacher. Good evening, teacher. What's up, teacher? Good evening, Anna. Very good. Okay, very good. Well, I'm happy that you guys are doing okay, and I'm happy that you guys are here. Thank you so much for coming, guys. I know that it was a little bit confusing because we didn't know at the beginning if we were supposed to have the class. And at the end, No, teacher. yeah. Hello, Alejandro. Good evening. How are you? Sorry. Fine, thank you. And you? Very I'm good. sorry Okay. for being late. I'm sorry. It's okay. Thank you for being here, Alejandro. Thank you. I'm happy to hear that you're doing fine, and thank you for asking. I'm doing fine. I'm a little bit tired because, it's the end of the week. So probably just like you guys, I have been working all week. So I'm a little bit tired. But it's Friday. It's a good day. Tomorrow, I think that we can just relax. We can just chill. So that's good. It's Friday and the body now, teacher. That is true. That is truth. Yes. It's Friday and the body knows it. So yes. Yes. Do you have any plans for later today, guys? Or no? Asleep, teacher. Okay, está bien. Está bien. Dormir es bueno también. A mí me gusta bastante dormir. No voy a decir que no fuera. Perdón, perdón. Maybe I will visit some relatives. Oh, okay. Very good. Very good, Boris. That sounds nice. It's really good. I'm the kind of person that likes to go out during the night or during the afternoon because I think that the weather is better. I don't like sunny days. I don't like it too much. So I like to go out during the night. So that's good. Very good, Boris. Okay. Bueno, guys, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Ahora sí, la última clase de la semana. Perdón ahí un poco por la confusión, ¿verdad? Que creo que muchos no estábamos al 100% seguros de si íbamos a tener clase o no. De hecho, a mí me tomó un poco por sorpresa también. Yo me di cuenta hasta que lo vi en el chat. Así que, perdón, guys. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a intentar aprender algo como siempre. Así que aquí estamos otra vez. Ok. Bueno, para el día de ahora, guys, quería intentar algunas cosas diferentes con ustedes para que podamos, no sé, tal vez divertirnos un poco y, bueno, pasar esta hora, ¿verdad? Que creo que. Bueno, entonces yo les quería hacer una consulta antes de que comencemos. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de un sitio web que se llama Kahoot. Es Kahoot. Sí, teacher, sí, es muy bien. Excuse me. Sí, teacher, ya he escuchado. Ya lo ha utilizado No. usted, Yanira. Sí, teacher. ¿Y Elba, usted también? No. No, ok. Bueno, básicamente es un sitio web que se utiliza para motivos, para propósitos de aprendizaje. Es como un pequeño juego que se hace en línea, en el cual participan varias personas y se obtiene una puntuación con respecto a la rapidez y también a la exactitud de las respuestas. Entonces, yo quería compartir eso con ustedes. Les quisiera compartir un enlace. Les voy a compartir también el código para que ustedes puedan acceder. No necesitan registrarse, solamente es poner un código nada más. Lo pueden hacer desde el teléfono. Y bueno, esto es para que practiquemos y para que podamos como. Es como una especie de examen, ¿verdad? Pero como un juego a la vez.
Así que me gustaría intentar eso, a ver qué tal nos va, a ver si lo podemos hacer. Entonces, no sé si se sienten listos, si creen que lo podamos hacer. Vamos a comenzar con eso. Es acerca del presente perfecto. In Okay. the Okay, so I would like to share the link. I will share the link in WhatsApp so you can have it. And after that, we are going to get in the game and we are going to, I mean, we're going to practice, okay? So give me just a second, guys, so I can get ready. Vamos a ver. Quería probar esto con ustedes. Es bien divertido, la verdad. Yo, en algunas oportunidades que lo he usado, me ha gustado bastante. Vamos a ver. Vamos a probar, guys. Les voy a enviar el enlace y me dicen si pueden entrar. Vamos a ver. Este acá. De acuerdo. Ya les envié el enlace. Ok, so I already sent the link via WhatsApp. So please, let's check it out, guys, and let me know if you can access, ok? You will see a screen. You can open the link using any browser like Google Chrome. You can use Microsoft Edge, whatever browser you guys have, it should be fine. And you will Share basically. the Ahí teacher. Te voy a Me mostrar pide entonces. pin. Ahorita se lo voy a mostrar. Me pide pin. El pin. Aquí está. Ahí está el pin. 7, 4, 9, 40. There you go, guys. Y luego solamente tienen que poner el nombre. Ahí está, yo ya ingresé. Ahí está. Ahí vamos. Very good, guys. Okay. Very good. Okay. We have Carlos, Wendy, Kathy, Ana, Yanira, Andrea y, bueno, myself. Vamos a ver aquí quién es el más. ¿Quién es el más rápido? Very good. Okay. 1, 2, ya estamos 11. Creo que falta Nadia. Vamos a ver. Sí, Nadia. Damaris, ya puedo ingresar, Damaris. Okay, so Nadia, were you able to access or no? Not really. Yes. Okay. Soy un fantasmita. Ah, aquí está, ok. Ok, bueno, creo que ya estamos la mayoría, ¿verdad? Vamos a empezar, guys. Ok, so this is how it's going to work. You will see a sentence on the screen, and then you need to choose the answer that you believe is the right answer. Ok, the person who chooses the right answer faster than the others gets a higher score, ok? But it doesn't matter, guys. You can just try to answer using the correct answers, okay? That's it. Okay, si están listos, guys? ¿Comenzamos ya? Wait, mi teacher. Wait. Okay. Yes, teacher. I am afraid, teacher. No se preocupen. Teacher, I don't know. I am ready. Why? Solo veo que dice your name on screen. Sí, está bien. You're ready. That's good. Yes. Es diferente mi pantalla a la suya. Sí, no se preocupe, mi pantalla es diferente a la de ustedes. Ah, okay. No worries. I'm ready, teacher. Very good. So we're going to start, guys. Don't worry. Don't be nervous. We're just going to do this. It's just a game, so you can practice, okay? So that is fine. Creo que nadie se salió. ¿Qué pasó, Nadia?
I'm here. Quiero ver el fantasmita. Sí. Él está bien. Pero soy con Nadia. Ah, okay, ya la vi, ya la vi. Okay. Very good. So we are going to start, guys. Okay, so here we go. Ready. Vamos a ver. Vaya, vean acá la pantalla, acá están los colores. Y ustedes van a elegir el color. Okay. Yo solo veo un triángulo rojo. Sí. Solo la figura, ¿sabes? Okay. Y la pregunta, ¿tú dices? Ok, arriba. Vaya, vaya, no se preocupen, vamos a hacer una cosa. Porque no nos salen las preguntas a nosotros, solo los cuadros. ¿Verdad? Sí, sí, lo que pasa es de que creo que en la versión móvil no aparece, eso es lo que pasa, pero no se preocupen, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a decir a ustedes qué es lo que representa cada color para que lo puedan elegir. Okay. Teacher, pero en la pantalla, ¿sabe? ¿Cómo? En su pantalla. En mi pantalla sí lo puedo ver. Si ustedes lo están viendo desde una computadora, lo deberían de poder ver, pero creo que es porque están... en el teléfono. No, teacher. Yo teacher, estoy... pero para... No lo puede ver. No se puede ver. Para contestar en la computadora, ¿puedo contestar? Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Teacher. Sí. Yes. Teacher, es que desde que se crea el juego en Kahoot, hay una opción para configurarlo a modo de que también nosotros podamos ver en nuestra pantalla la pregunta y las respuestas. Vamos a ver, entonces vamos a modificarlo acá a ver si funciona. Gracias, Boris. Thank you. Ok, vamos a intentar el siguiente, a ver qué pasa. Los contrarios se necesitan de dos. Correcto, tiene razón, se necesitarían dos dispositivos. Vamos a intentar el siguiente, vamos a ver qué pasa, guys. I'm sorry about that. Vamos a ver, ahí están las puntuaciones. Blanca sí pudo contestar. Vamos a ver. Let's see the next one. There we go. Okay, there you go, guys. Okay, I see now. Como me eduqué en el interior, no puedo seleccionar, no me sale nada. ¿Cómo? Como venció mi tiempo, se acabó mi tiempo. Ah, okay. No puedo hacer nada. No, no hay problema, no hay problema, Jaime, Ricardo. Debería de poder hacerlo, aunque se le haya vencido el tiempo para el anterior. No, no, no pasa nada. No, ya no. En serio. ¿Cómo le ha quedado? No, ya no. Bloqueada. Time is up. I see. Well, that's really weird because I can see that 7 people were able to answer. So I don't know what happened. Vamos a intentar una cosa, guys. Quizás vamos a reiniciar. Pero ahora sí ya aparece la pregunta y la respuesta. A mí sí, yo sí pude, teacher. Yo también, teacher. Yo quedé en el séptimo lugar. Yo también ya pude, teacher. Ok, very good. Ya se puede. Ok, very good. Pero parece que todavía hay algunos que no pueden, que se les ha quedado congelado. Ricardo, ¿todavía lo tiene congelado? Sí. Cuando corra la otra pregunta, teacher. Vamos a probar, vamos a probar. Ahí está. Blanca va en primer lugar. Wendy en segundo. Vamos a ver otra vez. Okay. I see. Okay. Ricardo, no sé si pudiera tal vez intentar recargar la página, a ver qué le pasa, a ver si funciona. Okay. Probemos así. Sí, porque se le ha quedado ahí pegado, ¿verdad? En la primera.
Okay, we have 8 right answers. We have 3 people who thought it was never, and 1 who said has. Okay. Bueno, entonces vamos a ir analizando acá, guys. Vamos a ir analizando el por qué acá teníamos que elegir el rojo, ¿verdad? Entonces, aquí dice, have you forgotten to do your homework? ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la estructura que estábamos utilizando para hacer las preguntas? Era have or has plus the subject plus the past participle, ¿ok? Pero si, por ejemplo, nosotros queríamos utilizar ever o never, decíamos que estas palabras iban antes del verbo. Entonces, teníamos dos opciones. Tanto ever o never, have or has, lo descartábamos, ¿verdad? Porque ya lo habíamos utilizado al principio de la oración. Entonces, utilizamos ever, en este caso, porque estamos haciendo una pregunta en la cual estamos preguntando, ¿alguna vez has olvidado hacer tu tarea? No es never, porque dijimos que never utilizábamos para oraciones negativas y respuestas cortas. Correcto, Ricardo. No sé si queda claro esa parte, guys. Ya ven, es un poquito interesante. Could you tell me what say in the different color? Because I can see. No, no puede verlos. No puedo ver lo que dicen los colores. Ah, ok. Rojo no le sale todo. El rojo es ever, correcto. Blue es never. ¿Y el que sigue? Amarillo. Then, yellow is have and green has. Green has. Mm-hmm. Ok, thank you. You're welcome, Boris. Ok, Ricardo, no sé si ya pudo, si ya... ¿Pudo avanzar o todavía está estancado en la número 1? ¿Ricardo? Dice se acabó el tiempo. Y todavía está en la primera. En la parte de arriba le dice 1 de 10 todavía. No, dice ahora 3 de 10. Ok. Ok, that sounds better. Vamos a ver entonces ahora con la siguiente, a ver qué pasa. Ok. Vamos a ver. Ahí está, Blanca bajó. Cristian está en primer lugar. Vamos a ver. Sigamos. Very good. Okay, guys, very good. Excellent. Very good. Veo que todos estamos bien en esta parte. Solamente acá tuvimos, 3 que nos confundimos un poquito, pero muy bien. Teníamos esta opción o esta opción. Así que elegimos bien. No era ni has ni have porque ya estaba aquí. Luego teníamos solamente estas dos opciones. Y si ustedes se acuerdan, utilizábamos never para oraciones con un sentido negativo y para respuestas cortas. Ever, por lo general, es para preguntas, como have you ever? Have you ever been to a concert? But in this case, this is not a question. This is a affirmative sentence, right? So we need to say they have never gone to a concert. That is the right answer, guys. Okay? Vamos a ver. Ricardo, ¿ya pudo? ¿Le salió ahora la pregunta o todavía no? Sí. Ahora sí. Very good. Okay, very good, guys. We're going to continue. Good job, guys. Let's continue. Vamos a ver ahora quién está. Okay, Cristian se mantiene y Ana está en segundo. Y Katy subió al tercero. Okay, muy bien. Aquí vamos.
Very good. Very good, guys. Okay. So the sentence, it says, the beautiful Antoinette completed all the activities. Okay. So we have 10 people who said has. And then we have two people who shows have. Okay. Entonces, acá, ¿por qué elegimos has por sobre las otras respuestas? Bueno, tenemos acá la oración. Dice, la bella Antoinette. Este es nuestro sujeto en la oración. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos sujeto más el verbo have or has. In this case, since this is a third person, we're talking about she, then we need to use has. Okay? So, what we are missing here is has. She has completed all the activities. That is the other way to say it. Okay? Very good job, guys. Very good. Let's continue. Ahí está. Vamos a ver cómo vamos ahora. Se mantiene todo. Ok. Vamos con el siguiente. Vamos a ver qué dicen por acá. Oh, I'm sorry. Alejandro. I'm sorry about that. Entré. ¿Puedo entrar? Ok. I saw in the bottom of the game. Ok. Very good. Okay. Excellent, guys. We're doing a good job. Okay. We have 9 answers, 9 people who said has. And then we have 1 who said never. Okay. So the sentence, it says, my nephew grown a lot since I last saw him. Entonces dice, mi sobrino ha crecido bastante desde la última vez que lo vi. Entonces, otra vez lo mismo, ¿verdad? Sujeto más have or has más el verbo en participio. Acá tenemos el verbo crecer en participio, guys. So, grown. ¿Perdón? Okay, so then it says, my nephew has grown since I last saw him, okay? No elegimos have porque estamos hablando de él, tampoco ever porque no es una pregunta, y tampoco sería never porque no es una oración con un sentido negativo, ni tampoco es una respuesta, okay? Vamos a continuar, guys. Okay, bueno, bajaron a Katy al cuarto. Estamos, Cristian se mantiene, Ana y Wendy. Vamos, ya casi terminamos. Ahí está, okay. Very good, guys. Okay, so in this case, we have a question. You can see a question mark at the end. So this is a question, right? So we have Marta is the subject. And since we are talking about her, we're talking she. In this case, we need to use has, okay? Very good. No podemos utilizar ever porque, o sea, si ustedes se fijan, acá no tenemos todavía el verbo auxiliar have, okay? Entonces, por esa razón, no podemos poner aquí al inicio ever, ¿ok? Porque no tendría sentido. Sería ever Marta brought the map. No, no cuadra, ¿verdad? Entonces sería has Marta brought the map of her town. Esa sería la respuesta, ¿ok? Very good job, guys. So let's continue. Vamos a ver. Vaya, bajaron a Christian. Ahora Ana está en primer lugar. Ok. Wendy y Kathy. Ya solo dos más, guys. Okay. So in this case, we have the question, this is a question, guys, okay, another question, and it says, have Joe
and Jim, tenemos entonces have más el sujeto, en este caso ellos, Joe y Jim, ¿ok? Entonces ya tenemos have plus the subject, so we are just missing just something here. Entonces tenemos joined, que es nuestro verbo en pasado participio. Entonces tenemos dos opciones nada más, solo never y ever. Entonces, si ustedes se acuerdan, otra vez, utilizamos never solamente para oraciones con un sentido negativo y para respuestas cortas, ¿ok? Por esa razón no es never y por esa razón no es otra opción, sino que es ever, ¿ok? Y la traducción sería como, ¿alguna vez Joe y Jim se han unido a otro grupo? Sería ever, ¿ok? So very good job, guys. Let's continue. Solamente nos faltan, creo que, bueno, quiero ver, dos. Wendy, number one, ok, very good. Ya casi terminamos, guys. Bueno, faltan dos más, esta y la otra. ¿Cuál es el verbo correcto? Les voy a dar la pista acá. Excellent, ok. Very good, guys. Entonces tenemos la oración, they have never, y luego de esto, pues tiene que ir un verbo, ¿correcto? Porque tenemos sujeto, have or has, and then el verbo. Entonces, no puede ser este, porque está mal. Esta es una forma incorrecta. Eat no existe. Ate es un verbo, pero es en pasado, pasado simple, ¿de acuerdo? No es pasado participio. Nosotros necesitamos el pasado participio. Entonces sería eaten, ¿ok? They have never eaten Simbo. I don't know what Simbo is, but eaten is the verb that goes in the blank, ¿ok? Yeah. Yes. What is the main Simbo? Sí, eso sí no sé la verdad qué es, Nadia, ahí sí le voy a pedir que me disculpe. Yo creo que Simbo debe ser algún tipo de marca de comida o algo así, porque no sé la verdad. Ok. Pero es una comida, aparentemente. Vamos a ver qué es. What kind of food? What kind of food is it? Vamos a ver. Ok. Ok, so symbol. Ok, I have like a definition here. It says Simbo is a traditional pork dish from the Mexican states of Hidalgo and Mexico. Entonces parece que es carne de cerdo a la barbacoa. Y es de los estados mexicanos de Hidalgo y México. ¿Ok? Porque Simbo es un platillo mexicano, parece. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome, Nadia. So we are going for the last one, ¿ok? Here we go, guys. Vamos a ver cómo vamos. Wendy, primer lugar. Ok. Good. Ana, en segundo. Vamos a continuar. Okay, very good job. Okay, very good, guys. So we have here another question. It says, have you ever something expensive? Okay, so recordemos que después de ever va el verbo. Entonces, en este caso, bueno, solamente tenemos verbos en la lista acá. Entonces, el verbo es break, que es romper. Tenemos estas opciones. Breaking, ese no existe. Así que tenemos que olvidarnos de ese. Breaking está mal, no existe. Broke sí existe, es el pasado simple, ¿de acuerdo? Pero necesitamos el pasado participio, el cual es broken, ¿ok? No es broke, es broken. That is the past participle, guys. Así que recordémoslo, broken. Cuando ustedes digan de que algo ya no funciona, ustedes pueden decir, it is broken. Like, let's say, my phone is broken. It won't work anymore.
Okay. Or you can say, my computer is broken. I have to take it to the repair shop so they can fix it. Okay. So broken es cuando algo está roto o cuando algo está averiado, algo que no sirve. Entonces vamos a continuar, guys. Esta es la última. Vamos a ver cómo quedaron las puntuaciones. Tercer lugar, Kathy. Okay. Good. Segundo lugar, Ana. Y en primer lugar, Wendy. Okay, very good. Very good. Okay, muy bien. Felicidades, guys. Ahí está. Bueno, solamente quería ir a hacer una pequeña actividad con ustedes para que nos pudiéramos distraer un poquito, ¿verdad? Salir un poco de la rutina. Así que gracias, guys, por la participación. Y acá, pues, esto solamente es para práctica, ¿verdad? Así que no se preocupen por si quedaron en primero, segundo, tercero, eso no importa. It was crazy. ¿Sorry? It's very funny, teacher. ¿Le gustó? Yes. Okay. Very yes, good, teacher. I'm happy to hear that. I'm happy to hear that, guys. Sí, bueno, he estado ahí como pensando, ¿verdad?, en otras opciones para que ustedes, para que podamos practicar, para que podamos. Y si ustedes ven, pues acá se puede ver el informe completo. Vamos a ver cómo fue. Aquí está. Vamos a ver. Carlos, ¿qué pasó, Carlos? Y Maritza también. No lo terminaron. Nunca pude entrar. It's very dynamic. Okay. So you liked it, okay? It's really interactive. Yes. My job, I know my job in this day. Me alegra mucho que les haya gustado, guys. Quería solamente, bueno, traer algo para que saliéramos de la rutina, ¿verdad? Aquí están las notas, miren cómo quedaron. Wendy tiene 90%. Ana, 80%. Kathy tiene también 80%. Ahí está todo el reporte. Vamos a ver acá, están todos. Yo solamente tengo 20%. Así. Oh. Teacher, for me at the beginning, I couldn't see the... You couldn't see, right. The words that appear in the color. You're right. That is my fault. That is my fault. I apologize, guys. I think that next time we can do something like this, but next time we will make it right because this time I made a mistake, so it is my fault. Así que, perdón ahí, guys. Para la próxima, prometo que lo voy a hacer bien para que no tengamos este problema. Don't worry. Very good. Okay, guys. So, eso quería hacer con ustedes. Quería, como, bueno, hacer algo diferente. Me alegro que les haya gustado, guys. Vamos a hacer, en este caso, vamos a pasar a otra etapa de la sesión. Yo les quería simplemente compartir una información nueva. No. ¿Quieren hacer más de esto? ¿Quieren seguir jugando? Sí. Yes, teacher. Hoy es viernes, teacher. ¿Verdad? Es viernes. Es viernes. Tienes razón. Bueno, pudiéramos buscar otro. Vamos a tener clase. Pudiéramos buscar otro. Déjenme ver acá. Vamos a ver si hay otro por aquí. No hay problema, guys. Siento que de esta forma también estamos aprendiendo, así que no hay problema. Vamos a ver. Sí. Yes. Okay, guys. So we are going to play another one, okay? That's fine. We can play again. Playing is learned, teacher. Yes, it is. You're right. Yes, it is. We need to adapt. We need to find new ways so we can do this. We need to find a way that it can be fun and it can also be a good learning experience at the same time. Okay, vamos a ver, guys, yes, por acá. Teacher. Very good. Okay, so le voy a compartir para otro. Deme un instante y le voy a compartir el pin. Vamos a ver. Aquí está. Esta vez sí lo vamos a hacer bien. Esta vez no vamos a tener el mismo problema de la vez pasada. Vamos a ver. Veamos.
Veamos para esta vez. Vamos a ver, ahí está. Ok. Ok, ahí estamos. Vamos entonces a hacer este, guys. Vaya. ¿Dónde les paso el código? ¿Se los paso por acá o se los paso por WhatsApp? ¿Cómo les sale mejor a ustedes? To me, por WhatsApp. Por WhatsApp. Okay. Very good. Okay, se lo pueden enviar por WhatsApp entonces. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver, ahora sí. Hoy sí tenemos que ganar. Oh. Teacher, ¿dónde tenemos que? El link. El enlace, el ok. Es el mismo enlace de la vez pasada. Se lo puede enviar otra vez. Por favor. Ahí está. Ok, ya estamos 8 por ahora. Vamos a ver. Nos falta como la mitad todavía. Está Carlos, Andrea. Cristian, ok. Boris. Ya casi estamos todos. 12 por ahora. Ok, vamos a ver. Hoy Maritza sí pudo entrar esta vez. Ok, bien. Qué bien. Very good. Because you were not able to enter the last time, Maritza. So, good. Very good. Ahora sí. Sí. Ok, so we have, in this case, we are 12 people in the game. We're still missing Alejandro. I think that Alejandro is not yet here. Alejandro. Vamos a ver quién más falta. Ahí está Elmer. Ok, muy bien. Ricardo. Ok, let me know what you guys. Yes. ¿Dónde está el enlace para poder entrar al juego? Ah, ahí se lo acabo de enviar al WhatsApp. Ahí lo tiene. Ok, teacher. Ahí está Ricardo, ok, very good. Y Alejandro está entrando ahorita, ok. Está cargando. Pierdo la conexión. I see, ok. That happens. Vamos a ver, ya están todos. Falta alguien más antes de que comencemos. You guys ready? Esperamos a Alejandro. Ahí está Ricardo, ok. Bueno, creo que ya estamos la mayoría, ¿verdad? ¿Cómo va, Alejandro? Yes, teacher. Okay, so in that case, we can begin, guys. Let's begin. Here we go. This is a surprise for you. So let's see. Would you explain? There you go. Okay, you have the questions and also the answers here.
Very good. Okay, very good, guys. So we have the simple past. Okay, this is the sentence. It says, last year I something to England on holiday. Okay, so nos hace falta un verbo aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones? Tenemos go, goes, went, and was. Okay, no utilizamos go porque estamos hablando del pasado, el año pasado. Permítame un instante, guys. Parece que Carlos no puede ingresar. Solamente, vamos a ver. Okay, so like I was saying, guys, we cannot use go because that is present, okay? Goes, also present. And we're actually talking about I. We're not talking about a third person, right? So then we have two options here, was or went. Entonces, acá, si ustedes se fijan, la estructura que tenemos, no podemos utilizar was, porque I was to England, no es esa la respuesta correcta, okay? No podemos utilizar el verbo to be. Tenemos que utilizar went. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, guys? ¿Estamos claros en esta parte? Ok. Ok, very good. So let's continue, guys. We're going to continue. Wendy. Ok, Wendy again. Ok, good. Ok, next one. Very good, guys. Very good. Excelente. Okay. It was fantastic. Siempre hablando del pasado. ¿De acuerdo? No podemos utilizar be porque be es presente. ¿De acuerdo? Had. It had fantastic. No cuadra, ¿verdad? No cuadra. Eso tuvo fantástico. Si lo traducimos, no tiene sentido. It has fantastic sería eso. Tiene, fantástico. O sea, has es presente. Y aparte que no tiene sentido. Ok, así que it was fantastic. Ok, el pasado de be. Estuvo fantástico. It was. Ok. Alright, so we're going to continue, guys. Next one. Number three. Good job. Good job, guys. 11 respuestas correctas. Very good. Okay, entonces it says, I something lots of interesting places. Okay, I. Vamos a ver, Carlos todavía tiene problemas. Okay, so then, guys, we have this, okay, this sentence. It says, I something lots of interesting places. I something with two friends of mine. Entonces, yo, en pasado, muchos lugares interesantes. Yo, con dos amigos míos.
So we have, we're talking about the past. So this visit is present. So we cannot use this one because of that. This one also has a visit in present tense. So that is not the right answer. Aquí tenemos visited, which is fine. But then we have be, which is present tense. So we cannot use that one because of that. Okay. The only one that you can see that is both in the simple past is visited and was. Okay. So I visited lots of interesting places. I was with two friends of mine. ¿De acuerdo? Vamos por el siguiente, guys. Okay, okay, ya se movió acá. Vamos por el siguiente. I run. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Teacher. Por ir rápido me confundí. Yo sé que es walk con ED. Okay. Oh, okay. Sí, dígame. Ah, yo le aprieto el mouse, pero no sé por qué no me da la. O sea, no me marca, pues. Usted lo selecciona, le da clic con el mouse, pero no pasa nada. A veces le doy duro y no me marca, no sé. Sí, lo mismo me pasa a mí, pero mejor me pasé al celular. Ok. Entonces, probablemente sea un problema, tal vez del dispositivo en este caso, o el navegador, tal vez. ¿Qué navegador está utilizando? Okay. No, ¿está utilizando Chrome o tal vez Firefox? Yo Chrome estoy usando. Chrome le funciona bien a usted, Carlos. Es que en la computadora no. Yo estoy en la computadora. En la computadora, aunque le dé clic, no me da. Ah, pero mejor lo estoy haciendo en el teléfono. Me puse como Carlos H. Ah, ok. Entonces, si tiene el teléfono, tal vez, Carlos, pudiera intentar de esa forma con el teléfono. Ok, ok. All right, so. Ok, bueno, en este caso. Se me queda cargando y cargando. Ah, ok. Es que lo que pasa es, Boris, que si usted responde muy rápido, el sistema espera que los demás contesten. Entonces está ahí esperando y cuando ya todos contestan, se le cambia la pantalla a usted. Ah, ok. Eso es lo que pasa. Okay, so very good. In this case, it seems like Kathy, she wanted to be the fastest to answer, but she made a mistake because of that. Okay, so. Okay, so, teacher. Eso pasa por andar de apurado, ¿verdad? A veces. Yes, teacher. Okay. Bueno, en este caso, pues, es last morning I something in the streets of London. Entonces, siempre el pasado, ¿verdad? Walk es presente. Walking es presente continuo. Walk sí es pasado, pero es de despertar, ¿verdad? Entonces, acá la oración, la que más hace sentido es walked. ¿Ok? When it comes to the past, guys. Sorry. Ok. So when it comes to the past, guys, there are like three types of pronunciation when it comes to the verbs, okay? You have walked, that ends with like a T sound. It's worked, walked, that is like a T sound at the end. You have started, which is like an ID sound at the end, okay? Started. Or you can also have another one like concentrated. That is a different type of sound, okay? We have these three options for the past, but in this case it's walked. It's like a T sound at the end, okay? I walked. Okay, vamos por el siguiente, guys. Ya casi terminamos. Vamos a ver, Wendy se mantiene en primer lugar. Wendy nos está arrasando a todos. Ok, vamos a continuar.
Very good. Okay, very good. The weather was, estamos hablando acerca de una cosa, en este caso, que es el clima. Y si hablamos en pasado, estamos diciendo que fue, el clima fue. ¿De acuerdo? El clima fue extraña, estaba extrañamente bien. Recuerden que was and were es estaba o fue. Así lo vamos a decir. Estaba o fue. En este caso, es estaba extrañamente bien. Creo que acá le hizo falta una letra. Pero es strangely fine. Ok, vamos a continuar, guys. Vamos a ver, número 6. Very good. We went to Pops. Okay. Last week in the evening. Okay. Tenemos acá todas las opciones. La única que está en pasado es esta, ¿verdad? Went. Ese es el pasado de go. I went to the party. I went to work. Things like that. Okay. So let's continue, guys. Número 7. Okay, so we have eat something a lot. Okay. Y acá, pues, veo que teníamos dos opciones que estaban bien parecidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? Creo que ustedes se confundieron por el hecho de que esto también es pasado. Pero, ¿qué pasa con was raining? Was raining, básicamente, es pasado continuo. Y en este momento, nosotros estamos trabajando con pasado simple. Entonces, por eso es esta opción, la correcta. Sí, eso es lo que pasa. It was raining. Yes. Sí, es que tenemos que pensar rápido y de repente pues se nos choca ahí, ¿verdad? Bueno, pero está bien. Entonces, eso es. Este es el pasado simple. Este pasado continuo. Okay, it was raining. But that is not the one that we're looking for right now. Okay, so let's continue. Vamos a ver. Casi, guys. Excellent. Okay, very good. Very good, guys. Good job. This time 13 correct answers, ok? Just one. Acá recordemos que siempre es el pasado, ¿verdad? Siempre, siempre pasado. Entonces, dice, nosotros vimos algunos arcoíris hermosos. Vimos. Entonces, el pasado de see es saw. Como la película, ¿verdad? Saw. Ok, ahí estamos. Vamos por el siguiente, guys. Very good. Okay, very good. Okay, so guys, again, we have the ¿Cómo hacemos nosotros preguntas utilizando el pasado simple? Dijimos que era did you, ¿ok?
Did you go to work? Did you eat lunch? Things like that, okay? So when we want to ask information questions, we just need to add a WH question at the beginning. So in this case, where did you spend? Okay? ¿Dónde pasaste tu último tu última festividad? Okay, holiday es una festividad. Vamos por el siguiente, guys. Ya casi terminamos. Aquí tenemos a Ricardo. Ricardo está en primer lugar. Ricardo destronó a Wendy. Ok, estábamos divididos acá, ¿verdad? Otra vez. Bueno, el verbo siempre en pasado. El verbo es take, ¿verdad? It was warm, so I took off my coat. Recordemos, para decir que nos quitamos algo de ropa, nosotros decimos to take off my clothes, right? But in past, we need to say I took off my clothes. In this case, I took off my coat. Entonces, taken no era la respuesta correcta porque es el pasado participio, ¿ok? No tenemos esa estructura acá. Solo es I took off my coat. Okay, vamos por el siguiente, guys. Ya casi terminamos. Ok, bajó Ricardo y Wendy vuelve a la cima otra vez. Good job, very good, guys. Muy bien. Esta la tuvimos casi que al 100% bien. Muy bien, guys, muy bien. So the film wasn't very good. I didn't enjoy it very much. Ok, pasado. Ok, very good. Vamos por el siguiente. Wendy se mantiene. Ya casi terminamos. Creo que lo vamos a tener que dejar así. Perfecto, excelente, guys. Todos lo tuvimos bien. Sabía que Fátima estaba muy ocupada, así que I didn't disturb her. Okay, no la molesté porque estaba ocupada. Vamos a ver. Ok, bajó más Ricardo otra vez y Wendy se mantiene. Perdí conexión, teacher, no puedo. Ok, no problem. No, don't worry, Ricardo. That's fine. Sí, porque usted estaba muy bien. Ya decía yo que algo raro había pasado. Vamos a ver acá. Excelente, ok. 15. Good job, guys. Ok. Bueno, creo que vamos a hacer una cosa acá. Probablemente lo vamos a terminar porque ya es hora de terminar la clase, guys. Así que solamente les quisiera mostrar por aquí quizás su resultado. Esto lo vamos a omitir. Vamos a terminar acá. No se preocupen por esto. Vamos a terminar aquí. Bueno, entonces, bueno, así lo vamos a dejar. Acá tenemos al podio, en este caso Wendy quedó otra vez en primer lugar. Maritza, esta vez que pudo conectarse, quedó en segundo. Y Ana en tercero, Katy cuarto y Anira quinto. De verdad que aquí hay poder de mujeres. Veo que las mujeres están en todos los puestos arriba. No. ¿Qué pasó? Me fallaron. No, no.
Nos ganaron las mujeres, ¿qué pasó van ahí? Van con todo, van con todo. Arrasando. Ok, congratulations, partners. Very good. Congratulations, ladies. Ni sentimos el tiempo, teacher. No lo sintieron. Muy bien, muy bien. Me que mande it again, mande it again. ¿Cómo? Monday again. Otra vez el lunes, ¿ok? Otra vez el lunes. Yes, teacher. Bueno, bueno, vamos a ver cuándo lo hacemos otra vez, entonces. Bueno, guys, eso sería todo por ahora. Ya se nos acabó el tiempo, así que, bueno, muchas gracias por conectarse. Sé que no lo esperaban el día de ahora, pero les agradezco que hayan estado acá. Así que ahora sí, los veo el lunes y que tengan un buen fin de semana. Thank you, teacher. You too, teacher. Bye, guys. Good night, everybody.